Al parecer México tiene una nueva televisora preferida, pues TV Azteca ha dado a conocer su imponente victoria ante la competencia con tres monstruosas emisiones. El pasado 6 de febrero, a través de una publicación en la cuenta de Twitter de Azteca 1, se reveló el rating de los programas más importantes del canal, marcando su clara ventaja sobre Televisa. Comenzamos el año con el pie derecho, siendo líderes en arroba hexatlónmx, arroba masterchefmx y arroba boxazteca. Gracias. Oncoming fist medium light skin tone. Tan solo Hexatlón logró, en 23 emisiones, que el 58% de los hogares lo sintonizara, con 48% de los días siendo lo más visto de la televisión. Por otro lado, MasterChef aplastó a la competencia en los horarios de fin de semana con la impresionante hazaña de estar por encima del Canal 2 durante el 98% del tiempo en cada emisión, llegando al 40% de los hogares y permaneciendo durante 4 domingos seguidos como el programa número 1 de la televisión. Y finalmente Vox Azteca, con sus 24,8 puntos de rating, logró llegar a 9,8 millones de personas tan solo en el mes de enero. Si esto todavía se te hace poco, como dato adicional, durante la emisión del Super Bowl 53, el 44% de los 9,5 millones de televidentes vieron el juego a través de la señal de la televisora de Ajusco, mientras que Televisa solo obtuvo el 39% de los telespectadores. Con lo sucedido, ¿crees que TV Azteca se coronará como la televisora más importante de México? Con información de e-consulta, Twitter de Azteca 1 y Medio Tiempo Fotos, Twitter de Azteca 1, MasterChef México y canal de YouTube de Vox Azteca, anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios powered by Facebook Comments.